¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Bienvenidos a Rincón Pastoral. Soy su amigo Raúl Ponce y es un gusto poder saludarlos por este medio. Es por eso que quiero invitarlo a que le dé un like y también que se suscriba a nuestro canal. Va a ser una bendición poder compartir con usted semana tras semana. Las últimas dos semanas hemos estado hablando de unos temas muy interesantes. Uno de ellos es ¿quién es nuestro enemigo? Pero ahora quiero que hablemos sobre el camino hacia la madurez. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, nos ofrece un principio muy, muy importante que creo que a veces lo pasamos por alto. Pero cuando pasamos por pruebas o por dificultades, yo creo que este es un principio que es muy importante y que no debemos de pasarlo por alto. Así que quiero invitarle a que me acompañe a leer a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, el cual dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! Cuando leemos esto, es algo que llena mi corazón. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Necesitamos darnos cuenta que aunque Dios no inició nuestros problemas, los problemas que tú tienes, los que yo enfrento, los problemas a los cuales nos enfrentamos continuamente, Él aún puede utilizar esos problemas, esas dificultades, esas situaciones para obrar a favor nuestro, para obrar algo bueno para ti y para mí. Lo que el diablo planeó para mal, Dios lo puede tornar en algo bueno. Veamos, aunque el propósito del diablo es destruirte a ti y a mí, la Biblia dice eso. Si tú y yo respondemos correctamente, Dios puede obrar cosas maravillosas, aun cuando no nos guste. La manera en que tú y yo respondemos en momentos de pruebas es lo que hace que seamos lo que somos y es lo que nos hace aptos para lograr hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No me gustan muchas cosas que han pasado en mi vida. No me gustan muchas cosas por las que me ha tocado atravesar en la vida. Sin embargo, yo no sería la persona que soy ahora si no hubiese experimentado tales cosas. Esas cosas que experimenté, esas cosas por las que pasé, me han preparado para hacer la voluntad de Dios. Y aunque no parezca, tal vez tú no lo logres comprender, tus dificultades actuales pueden ser instrumentos para que en el futuro puedas llegar a ese siguiente nivel. Todo el mundo habla de crecer y de llegar a ese siguiente nivel. Pero quiero decirte que el proceso a veces puede ser doloroso. Y es el proceso el que nos lleva a la madurez. Me recuerda a aquella persona que naufragó en una isla desierta y después de caminar y caminar, preparó una choza y estuvo ahí. Un día decidió cruzar la isla para buscar alimentos y empezó a caminar y cruzó la isla, pero cuando llegó del otro lado vio humo y regresó rápidamente. Cuando regresó se dio cuenta que la choza que había construido había agarrado fuego. El hombre quedó devastado. Eso lo destrozó totalmente. Sin embargo, a la mañana siguiente apareció un barco que llegó a rescatarlo. Cuando él le preguntó a los marineros cómo supieron que estaba aquí, ellos le contestaron: vimos tu señal de humo. Amigos, quizá las pruebas actuales por las que estamos atravesando, tal vez las pruebas por las que tú estás atravesando, solamente te están equipando para algo que nunca esperabas, para algo que tal vez no ibas a imaginar. Así que confiemos en el Señor y no olvidemos su bendita palabra. Quiero darle las gracias una vez más por tomarse el tiempo de venir a esta cita con nosotros cada semana en nuestro Rincón Pastoral.
Si esto ha sido de bendición, compárteselo a alguien más, y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Es un gusto. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.